Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination, as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El tema de esta mañana es el secreto del esperma. En diciembre pasado, cientos de científicos se reunieron en Montreal e intercambiaron investigaciones. Luego, todo esto quedó impreso para el mundo. Afortunadamente para mí, leía el periódico Los Angeles Times diariamente. Debo confesar que muchos de los artículos me disgustaban, pero uno en particular llamó mi atención. Este científico publicó un artículo sobre el esperma, en el que decía que hoy en día el esperma permanece como un misterio, tal como lo fue cuando el hombre se interesó por primera vez por su naturaleza, y luego hizo esta pequeña declaración. El esperma pasa de alguna manera fácilmente a través de la superficie de un huevo, aunque el exterior del huevo no tenga agujeros en él, ya sea antes o después de la fertilización. Bueno, esto me impactó. La mañana del 19 de febrero estaba acostado en mi cama, era aún muy temprano, y yo estaba pensando en este extraño misterio del esperma y preguntándome todo sobre él. De repente sentí que me desprendí de mi cuerpo. No estaba en mi habitación, estaba en otra habitación completamente cerrada, no había entrada ni salida, solo era una habitación cerrada. Pero cuando entré en ella cobró vida, se animó. Entonces pensé en mi cama, mi cuerpo y en un momento estaba de nuevo allí. Pensé en otro lugar y estaba en otra habitación completamente diferente, pero también cerrada. ¿Cómo entré? No lo sé. Simplemente me imaginaba a mí mismo, lejos de mi cuerpo. No escogí habitación, la habitación estaba cerrada por completo, sin entrada, sin salida. Entonces pensé que existen innumerables estados de conciencia. No los puedes contar. Tú puedes comparar cada estado con un huevo, y cada estado se mantiene igual al huevo hasta que sea fertilizado. Y la presencia que fertiliza el huevo es simplemente nuestra conciencia. Hay que permanecer en ella para activarla, para animarla. Tú podrías este mismo momento seleccionar cualquier estado y por el uso de tu imaginación imaginar que estás allí y estarás allí. Piensa en este mismo momento en tu sala de estar o cualquier habitación de tu casa. Toma un objeto familiar de tu habitación y tráelo tan cerca como puedas. A medida que pienses intensamente en ello, te concentres, estarás realmente donde te estás imaginando a ti mismo estar. Para que el hombre sea todo imaginación, debe estar donde está en su imaginación. ¿Qué he hecho entonces? Lo he fertilizado, lo hice real, y de una manera que no lo sé, iré allí. Pero bueno, ahora vas a decir, naturalmente que voy a ir allí, es mi casa. Bueno, yo lo usé para ilustrar un punto. Puedes tomar cualquier lugar, sin importar dónde te encuentres, cualquier lugar del mundo. Y si haces lo mismo que harías en tu casa, te encontrarás obligado a moverte a través de un puente de incidentes que conducirán al cumplimiento de ese estado, de ese lugar. No tienes que idear los medios. Hay muchas pequeñas facetas en este maravilloso arte de la imaginación. Te contaré una para mostrarte el peligro, porque si alguien quiere una cosa por encima de todas las cosas de este mundo y está dispuesto a sacrificar su código moral, ético, también funcionará. Es por eso que te lo advertí en mi último libro, que solo te podría informar sobre la ley y dejarlo a tu elección y riesgo. Sí, me refiero a riesgo. Llamaré a esta señora mi amiga. No estoy aquí para juzgar a nadie en este mundo. Ella es mi amiga y vive en la ciudad de Nueva York. Cuando era una niña era tan pobre como un ratón de iglesia. Ella no tenía nada. Su única pretensión
era el hecho de que provenía de la familia Adams, nuestros presidentes, y estaba muy orgullosa de eso, muy orgullosa, pero no tenía dinero. Lo único que quería por encima de todo en este mundo era dinero. Y no me refiero a unos pocos cientos de miles de dólares, quiero decir dinero, en el verdadero sentido de la palabra. Para disgusto de sus padres, ella siempre pretendía que tenía fabulosas fortunas. Ella no es, debo decir, una mujer guapa ni atractiva, agradable en muchos aspectos, pero nunca le podría llamar una mujer hermosa. Pero sin embargo, ella soñaba ese estado y ella simplemente quería dinero. En una fiesta un día conoció a un hombre joven, solo unos pocos años mayor que ella. Tenía dinero, varios millones de dólares. Y ella no tenía, solo la línea que lo unía a los Adams. Él tenía dinero a montones. Su línea lo unía a uno de los obispos del estado de Nueva York. No digo esto para que de ninguna manera tengas admiración hacia los obispos, pero bueno, su abuelo era un obispo en el estado de Nueva York. Él conocía todos los hermosos dividendos de bienes raíces, donde mañana, si querría aferrarse a ellos, sí que valdría la pena. Y es así, aquí tienes un obispo de la iglesia que en vez de cuidar su rebaño, cuidaba de su bolsillo. Y dejó millones al padre de este hombre, quien a su vez se los dejó a él. Mi amiga solo quería dinero. Por eso de un momento a otro se casaron y vivieron durante 21 años en una íntima hostilidad. Era en realidad sórdida más allá de toda medida. No me atrevería a hablar de ello desde el estrado. Así que un día, al final de esos 21 años, se dividieron los millones. Pero ella todavía quería más. Ella podría abrir Tiffany con sus diamantes y joyas, pero quería más. Ella tenía un primo, quien siempre trabajó por un sueldo, trabajó toda su vida. Ahorró dinero, era soltero, vivía solo, muy humildemente, y compró un poco de acciones, un poco de acá, un poco de allá, pero nunca tocó nada. Se dividió, dividió y dividió y dividió. El anteaño pasado, ella supo que este primo iba a morir. El único miembro de su familia que podía verlo era ella. Ella sabía que de alguna forma él tenía dinero. Lo llevaba a su casa para una cena de vez en cuando, lo llamaba por teléfono. Así que cuando encontraron su testamento, ella era el único miembro de su familia que fue nombrado. Él tenía otros primos, pero estaban por encima de todo, venían de los Adams, y él debía sentirse que no encajaba. No era de esos primos que hubiesen querido como parte de la familia. Cuando el testamento fue leído, mi amiga, y solo ella, fue quien lo obtuvo todo. Lo último que fue estimado, siguen encontrando más y más. Lo puso en un banco, en esa caja, en otra caja, todo con un valor de más de $1,000,000 en acciones y bonos. Y ella lo obtuvo todo. Ahora sus primos ya no le hablan porque se quedó con todo. El precio que ella pagó por ese dinero, espero que nadie aquí presente esté dispuesto a pagar. Ella podría haber conseguido todos los millones que ahora tiene y además felicidad. Ella lo pudo conseguir, si solo supiese de la ley. Lo quieres, pero lo condicionas. Lo quieres con dignidad. Como la frase de Millikan: tengo un generoso, constante y confiable ingreso, coherente con integridad y beneficio mutuo. Este es nuestro gran Millikan, quien era un niño pobre también y se cansó de su pobreza. Y la historia, tal como me dijo aquel que lo entrevistó después de haber obtenido el premio Nobel, en un estudio de rayos cósmicos, y él le dijo a la entrevistadora: yo era un niño pobre, criado en un ambiente agradable. Mi padre era ministro itinerante. No tenía dinero, pero nos dio buenos libros. Siempre estábamos jugando, un cuerpo y una mente fuerte, pero teníamos códigos, un código decente. Y por eso yo quería dinero, pero lo quería de esa manera. Así que un día me encerré en una habitación. No tomé ni un vaso de agua durante 16 horas y en ese intervalo repetí una y otra vez para mí ese pensamiento que me escribió: tengo en tiempo presente,
tengo un generoso y constante, confiable ingreso, coherente con integridad y beneficio mutuo. Bueno, él ciertamente lo consiguió. Tenía todo esto cuando murió. Tuvo el respeto del mundo. Dio al mundo tanto más de lo que le dieron. Sí, tenía millones, pero mira lo que dio al mundo. Así es como él lo quería. Mi amiga podría haber hecho algo similar, pero ella solo quería dinero y estaba dispuesta a pagar el precio, cualquier precio, y cómo lo ha pagado. Así que te lo advierto, si quieres algo y lo que va a fertilizar es tu propia maravillosa imaginación, pero para conseguir exactamente lo que quieres, ocúpalo. Me parece una de las grandes falacias del mundo la construcción perpetua y ocupación postergada. Sabemos lo que queremos, pero lo dejamos por allí y esperamos que el paso del tiempo lo traiga. No lo hará. Tengo que ocuparlo y hacer del futuro el ahora. Hago el entonces ahora y habito en él como si fuese verdad. Y si yo habito en él como si fuese verdad, aunque un segundo más tarde suene el teléfono y se rompa la magia o alguien me llame y me despierte de ella, lo he fertilizado. Se entra en el estado y fertiliza. Puede que no reconozca mi cosecha cuando llegue a su debido tiempo, pero vendrá. Puede que no sea esta noche, puede que no sea mañana, pero vendrá, porque la he fertilizado. Entré en un estado y lo ocupé, y mi deseo se ha fertilizado, pues cada huevo tiene su propia hora señalada, y madurará y florecerá. Si a mí me parece mucho tiempo, entonces debo esperar, porque es seguro y no tardará. Estos estados infinitos del mundo están esperando para ser ocupados, esperando ser fertilizados por otros. Es por ello que debemos ser tan extremadamente exigentes. Sabes lo que quieres y haz que se ajuste a tu código de decencia, tu maravilloso código ético. No tienes que de ninguna manera empañar ese código. No tienes que para conseguir lo que deseas este mundo hacerlo. Pero los hombres no son conscientes de ello y están muy dispuestos a empañar su código para conseguir lo que realmente quieren. Así que aquí, este es el secreto del esperma. Es el poder creador de Dios. Ahora bien, no te sorprendas si te digo que el esperma es solo el símbolo de Jesucristo, porque en él se hacen todas las cosas y sin él no hay nada hecho de lo que se ha hecho. Él es la vida. No hay otra vida. Bueno, si voy a un lugar y de repente el lugar se anima, entonces debo ser él. Antes yo pensaba que estaba en el exterior, en algún otro lugar, y de repente me encuentro en una habitación y la habitación está cerrada. Bueno, ¿cómo entré allí? Se nos dice en las Escrituras que él apareció de repente entre los discípulos después de la resurrección y la puerta estaba cerrada. Esto es una señal que nos es dada a nosotros. No es un hombre, es un poder sobrenatural en el hombre. Ese poder sobrenatural es tu propia maravillosa imaginación humana. Si estás dispuesto a creer, podrías hoy mismo emprender la transformación de todo tu mundo. Pero sobre todas las cosas, sé extremadamente selectivo. No solo lo aceptes, no, sé extremadamente selectivo. El estado está ahí, el estado empañado está ahí, y el estado intachable está ahí. Todo lo posible está allí. ¿Por qué leemos estas palabras de las Escrituras? Todo lo hizo para su propósito, y aún al impío para el día de la angustia. Si no hubiese malos en el mundo, entonces la creación estaría incompleta. Yo no tengo que ser malo, pero el estado está ahí. Podría entrar en ese estado y ser tan malvado como el estado lo permita. No soy el estado, soy el poder fertilizante animando y trayendo a la vida al estado. Por eso dijo Blake en su maravillosa visión del juicio final: no considero que sea el justo o el malvado el que tenga que estar en un estado supremo, pero para ser cada uno de ellos, los estados del sueño, en los que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y el mal, se encuadra en estos estados sin darse cuenta. Tú, conociendo la ley, no caigas en un estado sin darte cuenta. Entra al estado sabiamente. Ve directo hacia él si quieres animarlo y hacerlo real, y entras en un estado no solo para ti, sino para tu familia, tus amigos, bueno,
cualquiera en este mundo, solo déjalo. Después de haberlo fertilizado, ¿qué se puede hacer? Déjalo crecer. Fertiliza el óvulo, no juegues con él, simplemente déjalo crecer. Pues tú escogerás un estado ahora, un estado de conciencia. Entrarás en él, te vistes con él y lo dejarás crecer. Cuando agoté todos los canales humanos para salir del ejército, me dirigí al único Dios en el mundo. Y ese Dios es mi propia maravillosa imaginación humana. En 1942, en el mes de diciembre, esta orden vino desde Washington. Cualquier hombre de más de 38 años es elegible para su licenciamiento, si es que su superior lo permite. Si su superior, es decir, su comandante de batallón, desautoriza, no hay apelación más allá de él. No podías ir y reclamarlo al comandante de la división. Todo terminaba con el comandante del batallón. Esto pasó en 1942, en el mes de diciembre. Dieron una fecha límite, terminaría el 1 de marzo de 1943. Así que cualquiera que tuviese 38 años hasta el 1 de marzo de 1943 era elegible. Muy bien, era una ley del César. Tomé mi documento, lo envié, ellos tenían mi registro, la fecha. Nací en 1905, el 19 de febrero, así que yo tenía 38 años de edad al 1 de marzo de 1943, por lo tanto, era elegible. Lo remití al comandante del batallón, que era el coronel Theodore Bilbo. Su padre era senador de Mississippi. Lo remití y en 4 horas regresó como rechazado. Estaba firmado por el coronel. Esa noche me fui a dormir en mi asunción de que estaba durmiendo en mi apartamento en la ciudad de Nueva York. No entré por la puerta ni por la ventana, me acosté en la cama. Fui de frente a mi casa, lo que yo conocía muy bien, pero lo condicioné. Podría estar allí por permiso, un permiso de 2 semanas, yo no quería eso. Yo quería estar allí con baja honorable, no deshonrosamente, dado de baja honorablemente y como un civil en este país. Por lo tanto, dormí en esa asunción. A las 4:15 de la mañana, llegó aquí, ante mi ojo interior, un trozo de papel, no muy diferente al que yo había firmado ese día. En la parte inferior del mismo decía, rechazado. Luego vino una mano desde arriba sosteniendo una pluma y luego una voz me dijo, lo que yo he hecho, lo he hecho, no hagas nada. Tachó rechazado. Y escribió en letra grande, aprobado, y entonces me desperté. No hice nada. 9 días más tarde ese mismo coronel me llamó y dijo, cierra la puerta, Godard. ¿Sí, señor? Preguntó, ¿todavía quieres salirte del ejército? Le dije, sí, señor. Entonces él dijo, eres el hombre mejor vestido en este país, quien lleva el uniforme de América. Dije, sí, señor. ¿Todavía quiere salir del ejército? Sí, señor. Mientras me sentaba delante de él y él dijo, está bien, prepara otra solicitud y estarás afuera del ejército hoy. Volví a mi capitán, le dije lo que el coronel había dicho, hice otra solicitud la cual él firmó y ese día yo estaba fuera del ejército con baja honorable. Eso es todo lo que hice. Fui frente a mi casa como un soldado licenciado de nuestro ejército y como un civil. Esa noche dormí en mi casa, en la ciudad de Nueva York, aunque físicamente mi cuerpo estaba en Cal Polk, Luisiana. Así es como funciona. Hay un estado. Entré en el estado y lo fertilicé. Nadie resultó herido y el coronel, cuando salí por la puerta esa noche, se acercó y dijo, «Bueno, buena suerte, Godard. Te veré en la ciudad de Nueva York después de ganar esta guerra». Le dije, «Sí, señor». Y eso fue todo. Comparto esto con ustedes para decirles cómo funciona. Estamos viviendo en un mundo de infinitas posibilidades. Te vuelves discreto, te vuelves selectivo. Tú sabes lo que quieres. No le haces daño a nadie, pero debes volverte hacia Dios. Y Dios es tu propia maravillosa imaginación humana. Elijan hoy a quién van a servir. Y ellos respondieron, elegimos al Señor. Ustedes son testigos de que han elegido al Señor. Somos testigos contra nosotros mismos, pues el nombre del Señor es Yo Soy.
Bueno, ¿quién realmente estaba asumiendo que estaba en su propio apartamento a 2000 millas de distancia? Yo soy. Estoy asumiendo que estoy donde físicamente no estoy, pero la realidad de mí no es eso. La realidad de este expositor es su imaginación, y debo estar donde estoy en la imaginación, así como el cuerpo estaba en Karl Polk, pero en mi realidad estaba en mi apartamento en la ciudad de Nueva York. Tendrás que tomar esta historia y multiplicarla miles de veces, pero aquí, mientras estés aquí, me gustaría poner en claro que tú, solo tú eres responsable de tu propia selección. Te puedo enseñar la ley. Es la ley en pocas palabras lo que acabo de contar, pero no puedo ponerme detrás de ti y decir, no, eso no, toma esto, no puedo guiar tu barco. Tengo que dejarlo a tu elección y avisarte que conlleva un riesgo, a menos que tomes tu código maravilloso y te envuelvas en él. Toma tu elección y haz que se ajuste a tu precioso código moral y ético. No tendrás que hacer concesiones. Así que este es el secreto del esperma. No lo vas a encontrar bajo el microscopio. No lo verás pasar. Todo es imaginación. Todo en este vasto mundo que parece tan real y sólido e independiente de nuestra percepción está dentro de nuestra imaginación. Entonces escoges el estado que deseas activar, te ubicas en ese estado y lo reconoces como a ti mismo y se convierte en realidad. A continuación regresas a lo que sea que estás haciendo en el mundo del César. Ya ese huevo ha sido fertilizado y de una manera que no sabes conscientemente simplemente se va a desarrollar, romperá la cáscara y se presentará como un hecho en nuestra vida. Inténtalo hoy con un amigo en necesidad. Alguien que no tiene trabajo o necesita más ingreso debido a sus obligaciones, pruébalo. No es necesario que le digas que lo has hecho, solo déjalo y ten la satisfacción de ver a tu amigo con un trabajo agradable y haciendo más dinero. Hazlo con todo en este mundo, ya que tienes el poder y el derecho. El poder es tu imaginación. Pablo describe a Jesucristo como el poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto no es sino el poder creativo, porque aquí hay un hombre que tiene todo el poder en el mundo. Él puede decir que no a partir de ahora hasta que la guerra haya terminado. Así que cuando me sucedió a mí en 9 días, le escribí a un amigo mío que tenía mi edad, que era tan elegible, y yo le escribí y le dije lo que había hecho. Él nunca respondió a mi carta. Él es freudiano, pero freudiano me refiero a que estudió con Freud. Estaba familiarizado con los llamados hechos de la vida, todos basados en el sexo. No sabía nada de este nivel superior, así que le dije lo que había hecho. Salió cuando los otros millones salieron, después de la guerra. Él solía venir a mis reuniones en la ciudad de Nueva York. Una vez dijo, usted sabe, Neville, me gusta escuchar sus conferencias, pero ¿sabe lo que hago? Sujeto el asiento y pongo los pies firmemente sobre la alfombra para mantener mi sentido de la realidad y la profundidad de las cosas. Usted me lleva lejos de esta realidad, no debe hacer eso. Así que a él le gusta la realidad. Él estaba en el ejército, quería salir y no pudo. Y yo de forma irreal salí. Yo estoy compartiendo con ustedes la realidad real. Así que aquí, de una manera muy sencilla, la imaginación crea la realidad en la forma más minuciosa. No hay una sola cosa en este mundo que ahora sea real que no haya sido una vez imaginada. Así que empieza hoy a controlar tu imaginación y no entretengas ni por un momento un pensamiento ocioso, porque nadie lo ve. Lee el capítulo 8 del libro de Ezequiel. Ellos creían que nadie los vio. Se dice, «Hijo del hombre, ¿ves lo que los ancianos de la casa de Israel están haciendo? Cada uno en su propia habitación de imaginación y dicen que nadie los ve. El Señor se ha apartado de nosotros. No hay Señor fuera de ti. ¿Sabes lo que estás haciendo? Ese es el Señor que ve. Él sabe exactamente lo que está haciendo porque tú y Él son uno. Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Por ello, la casa de Israel dijo, permítenos entrar en nuestra cámara de la oscuridad con todas estas abominaciones y crear porque el Señor no nos ve, nos ha abandonado, se olvidaron del Señor. El Señor es tu propia maravillosa imaginación humana.
y no hay más que un solo Señor. Así que siéntate en el silencio por un momento y piensas, bueno, nadie me ve, puedo imaginar cosas desagradables de uno o del otro. Ni siquiera por un momento pienses que el Señor no lo ve, porque tú lo ves y tú y Él son uno. Y Él está creando en ese mismo momento y tú llevas a cabo las cosas que tú mismo estás fertilizando. Hace aproximadamente una semana sugerí cierta técnica que aprendí de mi viejo amigo Abdullah, sentado físicamente en un lugar y suponiendo que yo estoy físicamente en otro lugar y voy de un lugar al otro. Después de un tiempo se vuelve más fácil. Entonces tú puedes abrir los ojos en el lugar donde físicamente estés, pero no estás. Y cuando lo haces, abres los ojos en conmoción. Si estoy sentado en una silla en mi sala e imagino que estoy en el dormitorio, cuando quiero la conmoción, abro los ojos mientras imagino que estoy sentado en el dormitorio. Si abro mis ojos mientras imagino que estoy sentado en la sala, donde el cuerpo estaba desde un principio, no hay ninguna conmoción. Pero hay conmoción cuando abres los ojos en el lugar donde el cuerpo no está, porque parece tan real. Y es así como ejercitas este talento, entrar en cualquier estado. Así que en esencia, siendo este el último día, he traído muchas cosas que he oído y experimentado en el último año. Traje historias de un amigo, historias de otros, mis historias. Pero en realidad la base no ha cambiado. No puedo cambiar la base. La base sigue siendo la imaginación crea la realidad. Y Dios y el hombre son uno. Y todo lo que contemplamos, aunque parece fuera, está adentro. Y este mundo no es más que un cascarón. Así que cuando nos quitamos esta vestimenta, ¿dónde vamos? Estamos en la única realidad en el mundo, en nuestra imaginación. Vivimos en un mundo de imaginación y llegará el día en que nos vamos a despojar de esta vestimenta en otro nivel y nos levantaremos completamente en un mundo imaginario en el que todo está sujeto al poder creativo. Entonces he aquí una oscuridad educada con el fin de aprender a crear. Y no estás siendo juzgado si creas algo desagradable, pero estás creando. ¿Y por qué crear algo desagradable cuando sabes que de alguna maravillosa manera podrías conseguir tu objetivo y ponerlo en un marco precioso? No tienes que dejar tu maravilloso código ético. En el marco de tu código puedes poner tu imagen de modo que nunca te avergüences de lo que has logrado. Muchos hoy en día no quisieran hablar sobre cómo han conseguido lo que tienen, no lo harían, pues se avergüenzan. Así que tienes una meta como Millikan. Toma la maravillosa declaración de Millikan y repítela una y otra vez hasta que se convierta en parte de ti. Eso es todo lo que hizo y lo que le dijo a mi amigo, y todo se abrió para él. Era la única persona que podía ver que había un potencial en este estudio de los rayos cósmicos y se dedicó a eso. Mientras él se entregó a eso, el mundo estaba enfocado en él. Y luego el dinero comenzó a llegar. Murió un alma noble que fue honrado. Y cualquier persona que dejó como sus hijos y con quienes había tenido alguna relación están orgullosos del hecho de que tenían un nombre llamado Millikan y que era parte de su descendencia física.